En el show de la mejor tenemos la mejor información y por eso nos vamos a enlazar hasta Los Ángeles, California, con la mera mera de todo el mitote. Ella es Chamonique. El show de la mejor. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonique. Buenos días, Chamonique. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasas por allá por LA? Muy bien, muchas gracias. Oigan, ustedes están de manteles largos. Felicidades a Don Topo Mix. Muchas gracias, querida. Oigan, amiga, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu felicitación. Estoy feliz. Muchas felicidades. DJ Topo Mix. Qué bueno, oh, no, qué bueno. No, de manteles. 42 años nada más. No, pues un joven suelo. Hijo, a los 20. A los 20 nuevos. Oye, Chamonique, hay mucho son del día de hoy. Y quiero que me cuentes. Vamos a empezar por Chiquis, ¿te parece? Que anda en Me parece perfecto. Que anda grabando un videoclip ahora con su nuevo Queer Power, que trae bastante bien, la verdad, por cierto. Sí, la verdad que sí. Oigan, pues sí, Chiquis, pues está grabando su video Entre Besos y Copas. Uh-huh. Y pues ella invocó, más bien convocó a todo su público, digo, para que fueran parte de su video. Y pues haz de cuenta que sí, que llegaron muchos fans ahí en Mazatlán, a donde ella estaba grabando en la playa y cerca del malecón. Uh-huh. Y pues da la casualidad que entre ellos también llegó la prensa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues tengo un video que todavía no he subido, porque ya ven que luego lo subo y luego ya me ganan por toda la noticia. Te lo chapulinean. Pues ándale, que a la reportera Chiquis le hace un tremendo desprecio, hija. Haz de cuenta que le dice: Chiquis, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en Mazatlán? ¿Cómo te trata aquí nuestra ciudad? Y ella la ignora. Se ve que así como que alguien habla. De huele mi champú. Se la aventó así de huele mi champú. Sí, estaba junto con sus amigas, con Helen Ochoa y otra más, que no recuerdo el nombre. Y pues la muchacha le vuelve a preguntar: oye, ¿qué tal el calor? ¿Cómo te has sentido? Que no sé qué. Nada. Oye, Chamonique, ¿y sabes qué medio era? Porque acuérdate que ella tenía sus preferencias y también sus referencias, que no quería soltar la sopa, que luego estuvo enojada con el gordo y la flaca y que no les contestaba. No, ¿era medio local? Pues era medio local de Mazatlán. Pues la chava no quiere que diga en qué programa trabaja, pero pues se van a dar cuenta cuando lo suba. Pero haz de cuenta que no, total de que así como que me hablan feo se vio el video y se ve ahí. Qué mala onda. Que la ignoró y pues de Mazatlán, y luego la muchacha pues sí le dice: oye, pues sí, estás invocando, más bien convocando a todas las, digo invocando porque ya ves que las abejas luego se vienen juntas. Sí, exacto. Y pues no, total de que dice, si estás diciendo que vengamos, en general, pues nos estás ignorando. Que también una fan se quejó y dicen: pues aquí nosotros en Mazatlán somos muy, muy selectivos. Así es de que pues no pierdas el piso, le dice una fan, que también tengo ahí el video. Total de que sí, Chiquis se está portando un poquito muy, muy, pues Mamoncita, mal, ¿no?, con la Mamoncita, gente. Por así decirlo. Exacto, pero pues ojalá y ponga los pies en el piso, porque ahora con el cuerpazo que se carga, pues ya se le subió un poquito. ¿Y a qué hora vas a subir el video? Pues ya me dio para estar con el pendiente para ponerme alarma. Ahorita. Ah, sí, bueno. después de contarlo aquí con ustedes, ya se los subo para que lo vean. Para que lo vivoriemos. En arroba @chamonique3 y que vean ese video precisamente de lo que nos está contando el desplante de Chiquis Rivera hacia una reportera y una fan en Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué más? Cuéntanos. Pues Sage fue demandado desde hace ya 3 años por una modelo, Luz Piedad, por paternidad. Por una demanda de paternidad. Él supuestamente tiene una hija con ella, la cual él no se ha hecho cargo para nada. Y pues ándale, que ya el juez le dijo: te vas a hacer el ADN porque te lo vas a hacer. Yo creo que él le sacaba a él hacerse el ADN porque sabe que sí es, yo digo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues es que ya se comprueba la paternidad, obviamente también se comprueba la infidelidad que a través de los videos tuvo con Paola Rojas, ¿no? Pues sí, que por cierto también le preguntaron a Paola Rojas sobre esta paternidad y ella dijo: prefiero no opinar, ya mi vida se acomodó lo que se tenía que acomodar, yo no puedo opinar de algo que no sé. Pero eso es lo que yo me puse a pensar, dije, ¿cómo no sabe? Si ellos se separan en el 2018, ajá, y es hace 4 años, y esta niña, la niña de Sage, supuesta niña, 3 años.
Pues lo que está. No fue en tu año, no fue mira, en tu año. Mira, lo que pasa, yo tengo ahí un poco de contacto con Luis Roberto Alves Aguito, ahí por nos topamos en los foros, y él es bien selectivo. ¿Por qué? Por sus chavos. O sea, él quiere que sus chavitos estén, que no estén como que en el ojo del huracán, que sus cuatitos, que los que tocan Paola Rojas, estén alejados de todo el merequetengue, porque escándalos, ¿no? Porque, bueno, a pesar de todo, aunque él lo quiera hacer así, pues cuando la, sus que hijos se cierto, crezcan y lo pongan en internet. O sea, me hago para atrás. Haces para atrás. Haces bien. Pero es que, es que iba a salir y va a quedar de por vida. Entonces, no es como que, se les va a olvidar. Pero yo siento como que Paola Rojas sí sabía que a esta muchacha la tenía embarazada, porque 3 años la niña y el divorcio tiene 4, pues como que algo así, la gota sí que como que sí hay algo. Sí, yo opino, ¿verdad? Pero bueno, pues otra dijeran ustedes sobre los hijos de los famosos, pues Emily, hija de Canelo, la hija mayor, ya va a cumplir 15 años no quiere y nada. Pues quiere fiestón. Claro, pues si su papá hace unos fiestones. Ya sé, que nos invite, qué bárbaro. Porque pues si no, que si no hay dinero. La canelita, ¿no? Porque así está como cinnamon. Cinnamon. Pues ella quiere y está pidiendo al grupo Firme, otra vez quiere a Banda El Recodo, y pues entre su lista también quiere a Julián Álvarez. Julián Álvarez, recordemos que era amigo de Canelo, pero se separa cuando Julián es señalado. Oye, y no me hagan mucho caso, Chamonix, pero creo que también la niña Cinnamon está pidiendo a Topo Mix para que llegue con sus tornamesas el día de sus 15 años. De hecho, sí, estamos ya. Quiere, para la tornafiesta. Es para la tornafiesta. Quiere a Topo y sus asistentes, o sea, ahí vamos nosotros también. La verdad que no. Tenemos parte del comercio. Veremos. Pero la fiesta que viene muy próxima son el cumpleañotes de Canelo, el 18 de julio. Yo estoy esperando que me digan qué banda, qué grupo o qué norteño va a cantar. Canelo no va a ser fiesta porque te recuerdo que tiene una pelea contra Volovsky, contra Triple G. Pero eso no está hasta septiembre. Sí, pero pues se tiene que preparar. Ay, no, de una fiestita ahorita en julio, pura agua de plancha de aquí a septiembre. Agua de plancha, oila. Y listo. Pues no lo dudo que no haga nada, pero pues vamos a ver. Y por último les cuento que Cardi B, pues como que se le metió Jenny Rivera en el cuerpo. Ah, porque dio un microfonazo. Pero es que le agarraron el uyuyú y dice, ¿no? Ah, sí, según eso, dice ella que pues se sintió incómoda y que un fan le agarró allá. Pues yo también le hubiera dado un patín, yo creo también. Y sácate las que le da el microfonazo, pero se ve que le da con ganas. Recio. ¿Sí? O sea, no sé. Que, pero ella dice, no es cierto, yo no le pegué con el micrófono. Ay, pues pero sí está el video. Y el otro dice, nomás déjame, saco mi dedo, por favor, y me retiro, ¿no? Ay, Rafael, no, de veras. Oye, el otro. Uy, lo pues, el otro. Ay, no, sé, pobrecita, pero pues también para que se acerca tanto al público, si sabe que la euforia del público, pues es demasiada a veces, ¿no? O sea, qué no se controlan, complicado. Pero bueno. Qué complicado, Monique. Ni modo, pero pues feliz cumpleaños, Topo, síganse divirtiendo. Ay, corten un pastel. ¿Estás horneando pastel allá en Los Ángeles? Sí, oye, para esperarlo. ¿Cuándo vienen? Pues aquí los esperamos. Ya va para allá, ¿eh? Yo llego el viernes, ahí te veo. Ahí lo esperas con unas orejas de Mickey Mouse. Oye, Chamonix, te agradecemos mucho. Gracias. Que hayas estado con nosotros como cada día. Recuerden, @Chamonix número 3 estará subiendo en unos momentos más el video de Chiquis Rivera haciendo un desplante y en de Mazatlán. Lo verán todos los demás, pero la exclusiva la tiene Chamonix. Gracias, Chamonix. Gracias, buen día. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonique.